Muy buenos días, comunidad, amigos y amigas. ¿Cómo se encuentran? Aquí JC Ramírez, Cieve Pierre. Muy buenos días, señores y señores. JC, Cieve Pierre, Cieve Pierre Ramírez aquí en la casa. Espero que le estén pasando muy bien. ¿Qué te puedo decir? Ha sido una semana de mucho estrés, mucha cuestión y... bueno, aquí estamos. Pensé que no iba a poder hacer streaming esta semana por algunas cuestiones personales, pero no, estamos aquí presentes. So, yo espero que todo el mundo se encuentre muy bien. Ahí va un poquito la música, yo sé que está súper alta. Ha estado mucho mejor. So, ¿cómo se encuentra todo el mundo hoy? Pues así, la pasada semana ha sido un poquito fuerte en el sentido de el trabajo y toda la cuestión. O sea, para los que no sepan, yo vivo en Nueva York. Se está hoy, septiembre 13. What she said. Anyway, esta semana tomó en vigor la ordenanza de la oficina del alcalde de Nueva York, el señor de Blasio, donde lugares no esenciales. Esenciales y de entretenimiento, o sea, vamos a decir el Madison Square Garden, algún estadio, evento deportivo, museos, cosas que se consideran entretenimiento. Toma un efectivo hoy la ordenanza donde si tú no estás vacunado o al menos no te has dado el primer shot, dependiendo de cuál vacuna te toca, pues estás en riesgo de que no te vayan a dejar entrar al lugar. Estás bien, con complete ban. Obviamente no esenciales, o sea, técnicamente es no esenciales los que no se permite la entrada a lugares a menos que tengas pruebas de vacunación. So, en mi caso, voy a aclarar bien claro, yo no soy anti-vax, simplemente he sido un poco escéptico sobre las vacunas. Todos los que se hayan vacunado no tengo ningún juzgado sobre él, pero en mi caso, al ver las noticias y cosas así, a veces algunos casos aislados, pues, ¿sabes? Puede ser que sea algo linkeado, puede ser que no, o sea, no voy a entrar en detalles, pero estaba un poquito dudoso, ¿verdad? De que estas cosas fueran 100% seguras para la gente, y pues me estuve preparando físicamente, no solamente he perdido el peso que he perdido, pero también mi sistema inmunológico y toda la cuestión lo he estado preparando para esta ocasión. So, y como ya la ciudad pues ya no me permite, si no me vacuno no puedo ir a trabajar. En este caso sería hasta el próximo miércoles. Pues entonces, pues tomé carta en el asunto y ya got this out of the way. So, llevamos cuánto aproximadamente, una hora y 15 minutos. Sí, como una hora y 15 minutos, una hora y media desde que me di mi primer shot, por si acaso. Míralo aquí. No voy a enseñar la carta porque eso es información confidencial. So, en mi caso, pues ya, ¿cómo me siento ahora mismo? Me imagino que preguntaré cuando otras personas me vean en stream. Me siento bien por ahora. Obviamente me fui adelantado y me tomé Tylenol para poder pelear la fiebre que posiblemente me dé a cuenta de esto. Entonces, y me quedé aquí pensando, pero me duele el brazo. Obviamente es una de las cosas que yo he escuchado, que el brazo te duele. Cuando me puyaron no me dolió un carajo, o sea, no sentí que me puso nada, pero obviamente pasaron los minutos y empecé a sentir. Más probablemente sentí el chip de 5G que supuestamente tiene estas mierdas. Fuck that shit. Anyway, nada, gente, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a jugar Fall Guys. La última vez que hicimos Silver Place, estábamos jugando la antología de Metal Slug. Creo que me faltaría jugar Metal Slug. Y obviamente también tengo que volver otra vez a retomar el Contra para poder mostrar que puedo terminar ese juego sin usar el Konami Code. Pero tengo las intenciones de poder jugar algo distinto. Y obviamente no he jugado Fall Guys en mucho tiempo. Culpen a Hades por eso. Hades, honestamente, es como crack.
Es crack. Para mí es crack. O sea, viniendo yo desde el año pasado que estaba jugando este pequeño indie nugget llamado Enter to the Gungeon. Fue uno de esos juegos donde la repetición y la repetición y la repetición era tan adictiva que llegué al punto donde estaba ya determinado en poder terminar el juego múltiples veces, pero también sacar el platino, lo cual lo logré. Y Hades está brindándome ese mismo sentir de querer jugar este juego indeterminadamente hasta lograr el platino. O sea, para alguien, yo sé que hay gente que ha terminado, ha salido el juego y terminaron el juego múltiples veces y le sacaron el platino en cuestión de semana o una semana. Y sabes que esos no lives pueden caer por allá. Yo soy padre de dos, que by the way, no lo van a escuchar. No hay dead mode, no hay dead mode. No están en la escuela. Qué funny story. Era el primer día de clases para el más grande y él se fue de lo más tranquilo. Lo recogieron a tiempo, como me habían dicho. Pero el más pequeño, de cuatro. Y esta es una situación ya personal que estamos bregando. Me cogieron, se supone que me lo recogieran a las 8 y cuarto. Mi cita de vacunación hoy era a las 8 y 40. Me recogieron el nene a las 9 y 17 de la mañana. 17 minutos ya pasado de la hora en que empiezan después de clase. Es la primera semana y toda la cuestión, pero ya es el tercer día que él. El muchacho coge clase. El primer día me tardaron 40 minutos en recogerlo de la hora determinada. Desde el primer día, es entendible. Pero el segundo día, la voz se dañó, no pudo ir a la escuela. Y hoy me lo recogieron literalmente una hora más tarde de lo se supone que lo recogieran. So, muchos red flags. Y me está preocupando. So, pero eso es cosa aparte. Ahí hablé con las personas que tenía que hablar y cartas se están tomando en el asunto. Pero nada. By the way, pero aquí estrenando camisita. La voy a usar también mañana en mi otro stream de Perl Projects. Que by the way, otro anuncio. Perl Projects se va a dar mañana, si Dios quiere, y esta cosa, esta vacuna no quede en mi trasero. Por eso estoy tomando Tylenol. Vamos a hacer muñequitos de Among Us. Me María de uno de los juegos más favoritos de la comunidad y de entretenimiento. Cuando jugamos, vamos a hacer muñecos de Among Us. So, vamos a tratar de hacerlos en una escala regular que se puedan usar de imán. Vamos a hacerlos en una escala que podamos usarlos como llaveros. So, todavía estoy haciendo el research. Es un muñeco bastante simple de hacer. So, llegaremos ahí mañana y veremos a ver. So, además de que como tengo esta vacuna ahora mismo en el sistema, no sé cómo vamos a reaccionar de aquí a allá, a ver si me da fiebre de aquí en las próximas 2 horas. Estamos planeando estar por lo menos aquí 2 horas y pico. So, nada. Otra cosa que quería mencionar, porque ya son las 11, ya es cosa, ya es casi hora de almuerzo para algunos. Entonces, quiero. Vamos a comer mientras estamos antes de empezar a jugar, porque bueno, hay hambre. So, ¿qué quería hacer hoy? Pues voy a comerme un parchito de nuggets aquí mientras seguimos hablando y si alguien se mete en el chat y whatever. O mientras estamos jugando, pero con esta salsa barbecue. ¿Y esta salsa barbecue cuál es? Dame un segundo que no la busqué, tengo que buscarla. Tengo que buscarla o la tengo que buscar. Yo en mis altas redundancias. Si se va la señal, disculpen, gente. Vamos a buscarla. Mírala aquí. Mírala aquí. Mírala aquí. Vamos a dejarla afuera para que la gente la vea si me lo pregunta después en stream. So, en conmemoración. En conmemoración al puto amo de la comunidad, viste, el Juan Carlos Delgado. Adiós, Gato Nejo. Que hizo su Hot Wings Challenge este pasado domingo. Por si acaso, vayan al canal de Extra 24/7 y vean el On Demand, el VOD, para que vean a Gatonejo sufrir. Poco a poco va subiendo los niveles de las alitas y las salsas picantes. Pues yo voy a comerme mis nuggets con esta salsa. So,
Técnicamente, esto no es una salsa súper, súper picante, pero es bastante picante. No sé cuántos cóveos tiene esto. Pues ponte así, no lo dice. Pero si ustedes han ido a algún Famous Dave's en algún momento, quizás en Puerto Rico cuando estaba en Bayamón, yo no sé dónde más lo hicieron en Puerto Rico. Famous Dave's, cuando tú vas y comes al lugar, siempre te daban el rack de salsas. O si tenía múltiples salsas. Realmente de la más suave hasta la más picante. En el caso de la más picante, entiendo yo que es esta. Yo me acuerdo de cuando comimos a veces que yo comí en Puerto Rico, Famous Dave's. Yo comí de esa salsa. Y es un poquito amarga, pero es súper picante. Es una de esas salsas que es picante al principio, pero doesn't hang around too much. No se queda mucho tiempo en tu boca. Obviamente se queda, pero no por mucho tiempo. Pero quería comérmela. Vamos a dar dipping a la primera, al primer nove. Es que tengo hambre, mi gente. Esa vacuna, no sé, me dio hambre. Venga. Un poco amarga. Estoy sintiendo en la parte de atrás de la garganta donde estaba la salsa. Oh, by the way, los nuggets. Yo que estoy a dieta. El air fryer, papi. Hay que freírlos en aceite. Es más saludable. More con self, health conscious. Más consciente de la salud. Nada, gente. Mientras hacemos esto, porque yo voy a seguir comiéndome esta. Me voy a comerme otra más por la prosperidad. Obviamente me las voy a ir comiendo poco a poco mientras estamos en este tipo. Voy a beber el agua y no es por el pique, es porque quiero bajar el nove. Vale, bueno, eso último que dije, phrasing. Vamos a verlo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hice? Este es el. Butch, 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 gente. Esa es la escena de Perler, pero vaya que como tengo la cámara de otro ángulo, se ve. Vámonos a ver a la verdadera escena. A esta. Eso nada. Vamos a bajar la música. Ah, acá se estaba chévere. Pues nada, gente. Vámonos a ir para Fall Guys. Vamos para Fall Guys. Ahora que estoy comiéndome la salsa, lo estoy sintiendo más ahora en la lengua, mayormente en la lengua, pero ya. Yeah. So good. Es amarga. Ok. Esa salsa es buena cuando la quieres hacer con cerdo, al barbecue, porque así con ese caliente, como. Supone que el caliente active alguno de esos elementos del pique. Eso es bueno, pero ahora mismo está fría porque es una que ya había usado hace un tiempo atrás cuando hicimos costillas al grill. Joder. Me disculpan el ASMR de. De yo masticando. Esperemos que no nos ensuciemos la camisa, estrenándola hoy. Ya los 22.000 más que me quedé. Está mirando el stream, el tiempo. Hello, amigo. Oh, bueno. Ya no hay evento. Ah, bueno, me perdí. Mira, Hades me tuvo tan envuelto que me perdí el evento, un evento que tuvieron ahí, no me acuerdo para qué diablo. Y ya ni lo tienen ahí. Camel Explorer. Eso es lo que tienen en la tienda. Tienen el pollo. Ese momento, vamos a cogerlo ahora. Ya que tengo crowns for days. Nada más, bueno, los colores. Gatherer. No me interesa. Anyway. Voy por level 34, he hecho mucho desde que. ¿Cuánto tiempo me falta al Season? Adiós, no hay tiempo. Límite para el Season. Solamente tú ves el time debajo de. Anyway, no hay que show like disponible hoy. Tenemos el main show, squats, trios y jump around.
Dice back to back rounds of John Club into a John Showdown. Yo no voy a decir que soy el puto amo del evento de Job Showdown. Cuando juego Job Showdown, me encanta mi chance de ganar coronazo. Lo vamos a añadir al playthrough. O sea, también vámonos al main show y el jump around. Vamos a ver cuál entonces escoge cuando. Cuál modo me coge cuando escoja el. Cuando me ponga a jugar. Mientras tanto, seguimos comiendo nogue mientras esperamos por oponer. María, ahora mientras más vas comiendo de esta, más pique vas sintiendo. Claro, eso fue rápido. Como hay menos jugadores, no verifique si él te da 6, si te da shards o te da una corona al final. ¿Quién es ese? ¿Yogi Bear? ¡Oye! Se me olvidó que hay frutas jangueando por la tabla. Tallo falta. Ándale para el carajo. Bueno, se eliminó uno ya. Anda para el carajo. ¡Eh, diablo! Se han eliminado dos. Y no entiendo por qué rayos me estás abrazando, mamá bicho. A ver, ahora es que la baja de paso bueno. Yo asumo que si te toca la fruta te va a empujar hasta el mero punto de existencia. That was fast. Yo estoy escuchando doble esto. Sorry, guys. Yo creo que se estaba escuchando esta madre doble. Se está escuchando doble porque el televisor está... Sorry, guys. Vamos a rectificar eso. Ya está. Ahora se escucha todo bien. Tuvimos... Bien, por lo menos fue más que el gameplay. Por lo menos no. Ahora estoy sintiendo. Pique, ahora son dos madres de esta. Ahora se puso esto interesante. 5, se eliminan 5. ¿Y qué puñeta le pasas? Eso es como que se quedó sostenido en el aire en el tubo. What the fuck. La fruta. ¡Ea, diablo! Se fueron enredados. Seguimos comiendo nogue con la salsa. A Junk Club, vamos a ver cuánta gente se elimina ahora. Seis más se tienen que eliminar y ahora son 3 barras. Yo imagino que después de esta ronda, si sobrevivo. Ay, Dios mío, la barra está moviendo muy lenta. Se supone que entonces nos vayamos a la final, al Jump Showdown. ¡Ay, puñeta! Alright, se han eliminado dos, estamos bien. Estamos en buena posición, hay que ir por frente. Estamos aquí.
¿Qué? ¡Oh! ¡Ah, María, qué chulo! ¡Qué feo, señoras y señores! Vamos a ver. ¡Agua! Yo buen Sam, yo lo usamos. Bueno, volvemos al jump around. Mi María, esta salsa a mi hermano, está bueno. No. Sí, te echaste el pa. El mono se alejó de mí porque como que vio que se me enfocaba a su dirección. Se creía que lo iba a agarrar. Pero yo soy más clásico que eso. Bicho. Bueno, lo que me quedan son dos nuggets. No voy a mentir, ya está sintiéndose un poco painful el pique este en la boca. Pero es porque mientras más vas comiendo, más te va picando. Voy a ser honesto. ¡Gato! No te vayas, déjame pasar esta ronda, te voy a enseñar algo. Te lo perdiste, te creo que POD. Digo, no está en Super Challenge, pero mi boca está ardiendo ahora mismo. Yo te voy a decir por qué. Pero ven acá y dinosaurio, porque tú me estás agarrando. Dejen la mamabichería. Este no odio mono. Mira, arranca para el carajo. Por poco me mato yo, por joder. Sí, dale, dale, mamabich. Ahora me dejas quieto. Ahora me dejas quieto. Huele bien. Run for your lives. Alright. Estamos bien. Dale, uno más. Ya. Pues dale, mientras estábamos empezando el stream. Hello Silver, feliz lunes y GG por la vacuna. Sí, gracias, gracias, ya. Estaba comiéndome mis nuggets con esta salsa. No me imagino que tú has escuchado de Famous Dave. Bastante picante. Pica más cuando consumes más de ella. Si le das un try sencillo, quizás a una alita, como tú estuviste haciendo el domingo, ayer, no te va a dar tanta sensación. Pero mientras vas comiendo más de ella y vas comiendo más de ella, estaba comiendo medio unos noguecitos ahí de almuerzo. No es una buena salsa preferente para hacerlo con nuggets, es buena más para
Es buena más si la papa, pa, cuando lo haces al barbecue y qué sé yo, me imagino que algo quizás se caramelice y bote un poco de la amargura, porque es una salsa bastante amarga. Pero, es ok, it was ok. La próxima vez lo debería hacer con sriracha. Ya, rayo, estas barras, más allá parta. ¿Cuándo tienen que eliminarse? Oh shit, oh shit, oh shit. ¡Papi, qué salva! ¡Diablo! Y yo me lo creo. Yo le jodí, me eliminé. No. Ahí se fue uno, se fueron dos, se fueron tres, cuatro, cinco, por favor. Yo no quiero ser el número seis. ¡No! Asumo que vamos para la final. Vamos para la final. Este gato, por si acaso, estoy jugando un modo en. Bueno, tengo un poco de salsa. Este, un modo de foga. Este, uno de los playlist de foga y temporero, time. Este, se llama Jump Around. Ese modo, hasta cierta cantidad. Yo quiero asumir que vamos ahora a final, a Jump Showdown, que es la final. Efectivamente, la final, por el número de jugadores. So, yeah. Poco de la salsa. ¡Ah, María! Es bien, bien, bien amarga. No, no, no la sugiero para dipearla en nuggets. Mejor para hacerla con. O sea, cuando vas a hacer las cosas al barbecue. Ahora, right, tengo que acordarme que las plataformas se caen y ya empezamos por la primera. Muy cerca de mí. Más rayo palta. Pero yo me voy a quedar en esta isla, por si acaso. Yo espero que ningún. Mamá, 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 mamá. ¡Qué ópera, brother! ¡Qué ópera! Está bien, no hay problema. Vamos a salirnos. ¿Vaya? Mira, pero para irme pasado eso, déjame. Me voy a torturar yo ahora mismo. Pero bien amarga, ya la madre. No es fun sola. Esta salsa es muy fun sola. Vale, espero que estés bien. Imagino que estás haciendo trabajo remoto y toda la cuestión. So, vamos a quitar Jump Around para poder jugar este evento generales del juego. Yeah. Pues gracias a este gato por la. Por lo de la vacuna. No, pero tomé ya dos Tylenol por si acaso. Lo más que estoy sintiendo es un poco de dolor en el área. Es funny, no sentí nada cuando me puyaron. Y fue como a los 10 minutos que empecé a sentir como esa sensación de. Something heavy está pasando por mis venas. Pero ya se me está quitando. Pero ya me estoy tomando Tylenol para. Por si acaso. Da fiebre y dolor de cuerpo. Pero por lo menos lo puedo contrarrestar porque. Tengo que prepararme por la tarde para recoger a los muchachos. Bueno, la señora está ahora mismo haciendo unas gestiones personales. So, yo estoy acá, como quien dice, me time solo, porque los nenes están en la escuela. Ya tú sabes. No hay dad mode. No hay dad mode hasta las 3 de la tarde en adelante. No hay dad mode. Hay quien está por ahí hangueando en el stream. Un tal Demi Matt también, además de Juan. Me vio un auto holster. Ah, no. Sorry, salió el momento. Si me dijiste algo y me lo perdí. Pues claro que no, que okay, hasta ahora me siento bien, ¿sabes? Obviamente yo no llevo aproximadamente 2 horas con la vacuna en el sistema, pero que, ¿sabes? Ya yo me tomé yo tomé Tylenol y toda la cuestión. Tylenol y toda la cuestión de antemano y estoy tranquilo y que me estaba comiendo la salsa esta. Me imagino que tú me viste lo que estaba haciendo.
que es una salsa bastante amarga, bastante. Ajá, yo no lo veo. Si no lo. Bueno, si entraron ahora, porque no los vi ahorita. No estoy mirando, no los estoy viendo en la lista. Ahora que me estás preguntando, ahora que lo estás mencionando. Déjame pasar esto. Yo sé que en este modo. Pero mire, jodido fucking ninja, váyase para la puta mierda. Perdonando mi francés, señoras y señores. Y también tú, el otro puto ninja ese. Lo intentos para la mierda. Este mi Steam no es family friendly, por si acaso. No es family friendly. Dame a chequear eso. Users in chat. Fíjate, datos, yo no sé porque yo veo usuarios en el chat y no los estoy viendo en el chat. ¿No los estoy viendo? Entonces, no sé. Ay, se me olvida que tú pones el. ¿Sabes qué? Claro. Yo creo que tú eres más, un poquito más joven que yo. Yo a veces los capan y los memes a mí se me escapan. Yo soy un hombre de 41 años y a mí se me escapan las cosas modernas, ¿no? Pero jodiendo, así relajando. ¿Cómo fue? Sorry, guys, estoy leyendo un mensaje. Que mi señora este le cancelaron. A mi señora le cancelaron la cita que estaba de esto. Ahora a ver a qué hora entonces ella regresa. Bueno, el tiempo no se ha acabado. Ya la música está entrando en ese punto donde hay un timer. Porque papito, porque tú te llegaste así. Ese es de la PC por el user. Awesome Spring Chum. Son los autos. Bueno, ya. 3, 2, 1. Y cualificó a Kerry en el último segundo. ¡Diablo! No lo pude ver, pero se vio desde acá, desde lejos. Background. Ese ángulo. Lograron cualificar los 42. El último llegó, pero photo finish. Damn. Le voy a darle, mira. Yo no podía igual, la estoy estrenando hoy. Estoy estrenando hoy. Oye, Mando, que estás ahí en el chat. Pregunta, man. ¿Has logrado mandar la postal? Y si lo hiciste, ¿cuándo? Porque todavía al correo no nos ha llegado. P.O. Box. En caso de. Bueno, soy equipo azul, vamos. Don't get jinx. A veces la gente le gusta coger rápido y ser jinx para entonces empezar a limpiar casa, pero. No creo que sea la estrategia sabia, o sea, trata de evadir lo más que pueda. Oh shit, ahora pues, ahora mejor. Pero ven acá. Hombre. Escurridizo mother efforts. Tú sabes que uno mejor se queda esperando aquí en una área. Esos van a brincar. Listo. Brother, yo te toqué. Ay, jodió este server lag, papi. ¿Sabes qué es lo bueno? Esconderte aquí. Ah, ese no lo voy a poder tocar. Quedan cuatro y nos vamos. Se va a eliminar el equipo de nosotros. Yo no me voy a matar buscando, yo si llego, porque hay otros enfocados. Tres del lado de ellos. Ya, nos eliminamos. Ah, okay.
No, pero está en el viaje al correo en este mes para el premio de sorteo de software. No, está bien, gracias, gracias por decirme. Es que me preocupa, es que nos preocupa porque a veces, tú sabes cómo yo espía. A veces. Mira, en el caso de nosotros le mandamos un paquete a la dirección de, Juan, de Alex, creo que fue, yo lo mandé el. Fue el miércoles, creo que el martes. Y estaba puesto quizás para llegar el sábado. Y ayer fue que aparentemente llegó a un centro de distribución en Florida. O sea, llevaba jangueando el paquete miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo en la madrugada. Domingo. Y esta madrugada, ya para el sexto día, estaba llegando un centro de distribución de Florida. De Nueva York a Florida, que es mucho, o sea, tardar lo mejor del paquete. Nosotros estamos ya en la. Ya nosotros estamos en la. Sorry, no sale, no dice el éxito. Nosotros estamos ya en la impresión de que la USPS en Nueva York no manda directamente de Nueva York a Puerto Rico, lo cual encuentro que es absurdo, pero parece que es eso. Dame un momento, guys, déjame escribirle a mi señora. No, un segundo, guys. Y yo digo que es mega lento porque quiero ir a hacerlo yo a pie. O sea, si los envíos para Puerto Rico están mega lentos. Están mega lentos porque yo quiero. Están mega lentos porque yo quiero. By the way, ya que estás por ahí, Juan, dejo anunciado, vuelvo y repito el anuncio ya que tengo al menos gente en el stream. El Metaverse, te veo por ahí jangueando y no autohost. Meta, Meta, ¿dónde tú estás? Anyway, van dando el anuncio. Mañana hay PLL Project, si Dios quiere, tengo que verificar a mi señora si vamos a hacer algo. Pues mañana, de ahora que ella está hablándome de cancelaciones y cosas de sus gestiones personales, mañana hay PLL Projects y mañana vamos a trabajar personajes sencillos de Among Us. So, solamente para darles antes a sala, si Dios quiere, mañana entonces puedo transmitir. Digo, si esta vacuna no me noquea en mi trasero. Mira, esos son mamabicherías. Te agarran así para que pierdas el timing y entonces te caiga. Y en vez de enfocarse ellos en tratar de llegar a la maldita meta, son 40 pasos los que hay. O sea, huele bien. Y cariño de más para llegar. ¿Cómo me llegar antes que me llegara el tubo? De que el palo me diera. Era un palo. ¡Y Dios mío! ¡Oh! Ok. Estamos bien, estamos vivos. ¡Ah, bien vivo, señoras y señores! ¡We do it live! Mira, arranque para el carajo. Oye, hola, Dios. Hola y adiós. Iba a pensar que ese va a ser uno de esos trolls. Metatroll, como yo les llamo, los Metatrolls. Ya, un segundo. Voy a mutear el micrófono. Un segundo. Woo!
Sorry guys, estaba en una llamada con la señora porque estaba. Me cancelaron una cita ahí. El juego sigue fuerte. Hace tiempo que no escucho sobre él. Pues fíjate, Juan. Ok, ¿cómo te puedo explicar? El juego siempre ha tenido fuerza, right? Tiene su usuario, tiene su fanbase, tiene su comunidad jugando. El juego nunca ha tenido escasez de jugadores. Obviamente, como todo juego así, no tiene. ¿Sabes? Los updates de ellos son cada 2 meses, ¿sabes? Cada 2 meses o so, porque las temporadas duran aproximadamente 3 a 4 meses. Y obviamente, a veces, ya entonces, cuando entran a lo que le llaman el punto 5 de la temporada, pues entonces es que añaden quizás uno o dos eventos adicionales y. Tú sabes, va a darle un poquito de vida al season como tal, y entonces es que uno espera que ocurra el season, el upgrade como tal, el próximo season como tal. So, yo estoy aquí hablando contigo, me estoy dando concentré, ¡ah, diablo! Esa sandía de mi chiripa no me dio, coño. Ok, yo espero que el pretzel no salga. Me cualifiqué. O sea, como te digo, yo no he jugado. Oh, guys, creo que desde que hice el stream, o creo que estaba haciendo el evento de Ratchet and Clank del mes pasado. Cuando salió Hades, yo no he vuelto a jugar. Pero yo creo que esta es la primera vez que juego Fall Guys. Yo creo que en las pasadas 3, 4 semanas. Pero yo no, nunca, nunca, nunca tienen lag de contenido. O sea, todo el tiempo ponen los skins nuevos, anuncian esto. No sé mucho, hicieron un. No un evento, pero tenían skins basados en el Jungle Book de Disney. O sea que de cuestión de propiedades de Disney, creo que Jungle Book es la primera propiedad de Disney dentro de Fall Guys. Todo considerado de que pues Disney ha hecho algunos personajes dentro de Fortnite con Epic. Eso no me extraña que pues las influencias de Epic hayan ayudado a que añadieran esos personajes de Jungle Book. Pero gente, vamos a ver. Vamos bien. Oh. ¿Ven? ¡Ah! Me caí, me caigo, me caigo. A ver, hay que ver si se confunden. ¡Oh, no! Pudo haber llegado si ese lado estuviera disponible. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está en vivo, papi! ¡Sigue de la casa! ¡Coño, eso, Cuando yo haga SFX en mi stream, obviamente voy a tener uno para celebración de coronas en el futuro. Hopefully, pero. Let's fucking go. Y yo estoy gritando porque mi señora no está, y me llega a este. That's nice, por lo menos tuvimos una victoria en este stream. Está cool. So, let's go for the next one. Vamos para la próxima. O sea que el único trofeo que lograría sacar aquí, y es bien difícil, y es porque esta gente no lo pensó 2 veces, es el famoso trofeo de Infallible, que es el que tienes que ganar 5 shows consecutivos. Obviamente, los chances de que tú ganes 5 shows consecutivos es tan difícil. O sea, porque también hay varios elementos. Obviamente, quizás si juegas un game show, como vamos a decir, como el de Jump Showdown, obviamente. Está todo bajo tu control, pero hay eventos que a veces tú. Hello, es equipo, se eliminó el equipo. O sea, está fuera de tu control a veces. No pudiste lograrlo, quizás estaba 4 victorias corridas y en el quinto te jode un. Ay, Dios mío. El equipo con el que te juntaron. GG. Después yo escuché el on demand, como yo me escucho gritando en el video. All right, guys, let's go, let's go, let's go. Somebody click that shit.
Somebody clip that shit. Anyway, vamos para encima. Sí, no, jugando en privado. No, porque yo creo que los juegos, bueno, yo tengo que verificar. Yo no sé si cuando haces juegos hosting te permite ganar. Porque como ahí puede haber un poco de collusion, yo no sé si esta gente abrieron las puertas para poder sacar el pavo cuando está jugando entre amigos. Pero esa es buena pregunta. Pero de verdad no sé. Yo quiero asumir que no. Porque creo que cuando juegas vamos a decir, cuando juegas con amistades, no creo que puedes adquirir shards o nada por el estilo. Vamos a intentar. Está bien, vamos. No podemos cometer mucho error porque ya esta parte se. Te empieza. Estas tablas así se. La gente entra en bunches y. Te puedes eliminar bien rápido. Pero de que es imposible, suena imposible. Desde un principio es imposible. Hay gente que lo ha logrado. Porque son una puta hostia jugando el juego, pero. Es algo imposible. Era más fácil al principio, pero como yo. Ok. Obviamente, mientras más tiempo el juego estuvo en el mercado, y ven, aunque estuvo primero en PlayStation 4 de gratis, y la gente tenía que comprarlo en Steam y no había todavía crossplay, tú podías notar un nivel de competencia muchísimo, muchísimo. Por más que había un montón de gente online jugando esto la primera vez en agosto del año pasado, yo podía notar que. En cuestión de cómo era la habilidad del juego, I got it, I was getting it, y estaba teniendo un grado mucho más fácil de dificultad para poder pasarlo, para que coronas. Había noches que yo a veces hacía 2 y 3 coronas por noche. Yo en total yo creo que he hecho yo creo que han sido hasta ahora como 50 y pico. Voy a chequear porque tengo en Twitter un crown count, aunque no he posteado los más recientes que he hecho en Twitch, pero En cierto modo, mientras pasó el tiempo y mientras empezaron las nuevas temporadas, obviamente estaba viendo lo que le llaman los tryhards y se estaba notando un grado de dificultad mucho más difícil. Yo creo que en la tercera temporada, de todas las temporadas, yo creo que la tercera es la única que yo no he adquirido corona. Ahora, todas las temporadas, creo que la tercera o la cuarta, yo no he adquirido una corona. Posiblemente yo también creo que fue que la cuarta temporada yo no le metí mucha mano, mucho tiempo. No sé por qué, no me acuerdo. Y no adquirí corona, pero coronas en la primera y en la segunda temporada, un montón. A mí me encantaría que ellos hubieran hecho un stat sheet, no solamente, porque obviamente tú tienes tu crown level, pero tu crown level incluye también los shards, los coronas que adquieres a través de leveling up con el season pass, que yo digo, el season pass que es gratis, pero tú sabes, el season como tal. Y no es un total real de cuántas victorias uno ha adquirido. Okay. Pero me encantaría saber. Yo sé que yo tengo como 50 y pico victorias. Con esta todavía estoy en los 50. Y por poco yo pensé que me iba a caer. Para el chat. Bueno, seguimos aquí. Bueno, update en la vacuna. Estoy sintiendo
Una sensación extraña en el brazo del peso. Yo creo que ese es el chip sin coger, gato. Creo que ese es el chip sin coger que tengo ahí. Pero eso de mis poderes mutantes empezando a desarrollarse. Venga, pero ¿qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? ¿Sorullo? Yo he visto pendejos, se pasan pendejeando en la meta así, y lo que terminan es nunca llegando a la meta, llegando al cero. A ver, a ver, a ver, a ver. Este no quiere cualificar, este no quiere cualificar. Yo lo voy a dejar ahí porque yo quiero ver si pasa, porque va a pasar la meta ahora. ¡Ah! ¡Mira, mira, 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 mira! Le pasó por pendejo. Déjame ver si lo ve en la pantalla, a ver si se elimina. Le pasó por pendejo. Míralo allí. Te pasó por pendejo. Fíjate, estoy mirando la señal y ahora mismo porque lo tengo en Wi-Fi. Yo siempre estoy en casa, estoy en Wi-Fi. ¿Quién carajo va a ponerse a usar la data cuando tú estás en tu casa y tienes Wi-Fi? Pero barra, te voy a decir. Barra de tan full. Barra de tan full. Bueno, gente. Bueno, depende de la situación de mi señora. Obviamente quizá tengamos que hacer algo cuando regrese. El stream se corta, pero por ahora pues tratando de esperar a ver si la recoge. Porque no es un taxi regular que yo ordene. Ay, Dios, te voy con una cola. Papi, pero ven acá, dame tu cola, por favor. ¡Ve a diablo! ¡Ve a diablo! Porque ese tipo no me dio. No me cogió, no me cogió. Bueno, aquí pongo los nombres, porque los nombres es el cheat verdadero para saber cuándo viene un meme bebé. Es la única manera que tú encuentras usuarios y se esconden. Que yo digo que deberían de desactivar. Mira, pero, bro. Oh, shit, me van a quitar la cola. Adiós. ¿No me quieres quitar la cola? Ok, está bien. Me parece que está esperando hasta lo último. Hay gente que espera hasta lo último. Puede decir, ¿para qué voy a hangar con la cola si yo sé que voy a ser un blanco? Papi, pues. Ahí me la quitaron. ¡Wow! ¡Ay, yo pensé! ¡Ah! Ahora me dijo que me la quitaron. Oye, papi. Vente. Vente, Palma. Gracias. Ahora el Lila Palma me va a querer buscar hasta el fin del mundo. Y a rayo. Yo siento que hay más jugadores en este modo. Y el Santa Claus me quiere quitar la cola. Santa Claus. Santa Claus. Ay, Santa Claus. Ay, Santa Claus me la coge. Ay, Santa Claus. No. No, papá. No. Arranca para allá, mamabicho. ¡Ah! Ay, María de Chivo, puñé. Próximo. Demon Girl Guys, me están haciendo una llamada.
Hice la reacción sin el audio porque pues fue a lo último. So, vamos, estamos en la final, señores. Son 9 de nosotros aquí. En este modo, obviamente. Mira, mamá. Adiós, no se escuchó. No se vio la notificación. No, gracias por el rey. Oye. Ah, no. Ohana. Ohana rey. No, gracias, gracias por el rey. Qué raro, no se vio la notificación. That's weird. That's really weird. Veo el activity feed, pero no se vio la notificación en la pantalla. Qué joder. Y escuché el audio. Escuché el audio, pero no se vio en pantalla. Ah, está Streamlabs jodiéndome la existencia. ¿Dónde está el tipo que me empujó? ¿Qué? ¿Este fue el mamá? ¿Dónde? ¿Ya se eliminó? Gato, ¿se eliminó el mamá olón que se me de esto? Me cago en 10. Anyway, vamos a salir. Vamos saliendo. No puedo ganar las todas, ¿verdad? Pues estoy bien, ya estoy, mera. Yo no, yo te voy a aclarar, yo no soy anti-vax. Pero, a ver si se ve. O sea, todavía tengo la ahí. Mira ahí. Ya, diablo, se tembló toda esta madre aquí en la mesa. Me vacuné hoy. No, porque estoy obligado, porque si no, no puedo trabajar en Nueva York, porque Di Blasio hizo la ordenanza. Eso va a ser lo tema del día en muchos lugares. Yo imagino que va a haber muchas peleas y muchas discusiones en muchos locales cuales están aplicados a esa regla, a esa ley. Hay que ver, mira. Yo lo veo de esta manera. Yo no creo que esa ley va a estar implementada hasta que oficialmente la pandemia se acabe. Yo creo que si yo fuera el alcalde, yo sería sensible y decir, ok, si llegamos a este porcentaje, como estamos tratando de hacer con las escuelas, que después de un cierto porcentaje de infección, de casos positivos, baja de cierto threshold, levanta la ordenanza, pero déjala activa en el sentido de, ok, si los números suben, tenemos que ponerlo otra vez en vigor. Y ya. Yo pienso que la ordenanza va a cambiar, va a ayudar mucho en bajar los números. No creo que va a bajar mucho los números en el caso de gente que vayan a venues de deportivos, eventos de lucha libre y toda la cuestión. Pero en la ciudad en general y en algunas comunidades, yo encuentro que va a ayudar y va a beneficiar. Veremos a ver. ¡GPP! Yo pensé que no fue la que me escribió, JP, sorry. Yo espero que estén bien. ¿Qué estaban jugando bien en el laboratorio, no es? ¿Qué estábamos haciendo en el laboratorio hoy? Que no. Mírala bien. Representando. Bueno, gente, vamos para el Tundra Run. So, nada. Pues mi señora ya terminó lo suyo, so, que ya estábamos esperando que los recojan. Después de eso recojan. So, estaremos aquí como un poquito de 2 horas. Vamos a hacer un stream muy largo. Pero mañana vamos a estar, si Dios quiere, mañana vamos a hacer perder el proyecto. So, y va a ser tempranito, porque los nenes no van a estar aquí, so, no va a haber mucha distracción. Y pues entonces podemos meterle mano a eso. Aquí ando bajando un chi de almuerzo mientras trabajo y hago active lurking. Pues mira, GPB, yo me comí unos nuggets ahorita de esto con esta salsa. Yeah. Famous Dave de Busted. Hasta ahora creo que es la salsa más picante que tiene Famous Dave.
voy a quitar los nombres para que nos sigan molestando en pantalla. A mí se me olvida quitar los nombres a los usuarios cuando dejo de jugar el tilt tag, ese modo. ¡Ay! No me caí muy bien. Pensé que me iba a sacar completo del. Por poco me caigo, mano. Por poco me caigo. Ay, GG. No, yo lo sé. Yo me doy como no. Después que llegué de vacunarme, me empepé y me tomé las pastillas y todo, por si acaso. Porque la fiebre usualmente patea más adelante. Porque hay gente que yo he escuchado que no le ha dado fiebre, pero por si acaso, pues. Ya me estoy empepando con Tylenol para contrarrestar esos efectos. Me estaba almorzando unos nuggetsitos con esa salsa. No recomiendo esa salsa para dipping de nuggets. La recomiendo cuando la utilices en al grill y cosas así. Ahí vemos porque es bien amarga. La salsa es bien amarga. Pero mientras más consumes de esa salsa es cuando más te va picando. Pero no es como que wow, fuera de este mundo. Yo creo que mejor es exprimirle un jugo de habanero dentro de la salsa. Es más, pues ¿qué salsa? ¿Quieres hacer una salsa bien picante? Cocínate unos habaneros. Tritúralo. Y mézclalo en tu salsa de barbecue favorita, una dulce. Una que sea dulce. Para que tú veas la madre de como se te va, como te va a hacer la boca a fuego. Y ahora mismo está a usted porque es una salsa bastante dulce. Es una barbecue regular. Yo la he hecho en el pasado. No es muy recomendable si no quieres ir mucho al bar. Bueno, Gatecraft, señoras y señores. Ofensivo. Oye, JP, estaba mirando el on demand que hicimos hace una semana, unos weekends atrás, cuando estábamos jugando Street Fighter 5. Y me di cuenta que cuando te puse en el Discord, te escuchabas como que con eco. Y decía, ajá, yo pensé que no había eco en la señal. ¿Sabes? A pesar de que estaba haciendo desde la computadora, eso. Hay que ver qué fue lo que yo hice que se escuchó bien eco y la señal, a menos que de tu lado, que tú te escuchabas con eco, pero parece que se escuchaba con eco la conversación de tu lado, y yo creo que era más de mi lado que de tu lado, que tu setup. Yo sé que tu audio se escucha muy bien de tu lado. No, se escuchaba bien, lo que pasa es que te escuchaba con mucho eco. Obviamente no lo escuchaba cuando te estaba escuchando en los headphones, pero puede ser que quizás tenía el audio de los headphones bastante alto. Quizás el ruido de los headphones se estaba pasando al micrófono. Eso pasa en ocasiones. Por eso es que a veces cuando yo juego, no escucho las cosas, como estoy subiendo y bajando el volumen. No le escucho mucho alto, porque aunque se supone que el micrófono no tenga noise canceling, puede ser que funcione con Play 4, cuando conecto este headphone directamente en Play 4, pero cuando lo hago en la PC funciona de otra manera y a veces se filtra esos audios. Aunque yo tengo Hey, papi, ¿me prestas el pingüino? Gente, préstamelo. ¡Préstame el pingüino! ¡Espérate! ¡Préstamelo! 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 Ay, este modo me tripea, mano. El original lo está aquí. Give me that shit. Give me that shit. It's mine, motherfucker. It's mine. Leave me alone. Pequeño tip cuando juegan este tipo de modo, cuando
Pasa una cosa, el pingüino se desaparece con el usuario, algunos pingüinos se desaparecen, por alguna razón se desaparecen. Right. El campo está abierto, el tipo no me alcanza, el tipo no me alcanza, el tipo no me alcanza, estamos bien, vamos a ver si puedo cualificar. Oh my god, 4 segundos, que no me tope con un mamabicho que me quite esto. Cualificamos. Estamos bien, vamos bien, GG, GG. Mi señora va a comerse algo. Estoy aquí hablando, pensando en voz alta. Va a comer algo. Te la recojan. El viaje es como de media hora. Solo. No tiempo para ser maestro. Digo, si la recogen. Que si va a llegar más temprano, pues entonces vamos a hacer unas cosas cuando llegue. So, para los que están en el chat, gracias por esos 6. Toda esta gente checo. O 199, meta. Gio. Gio, Gio, ¿por qué tú no has escrito en el chat? Están lurking haciendo trabajo. Dios te bendiga, by the way. Yo soy un lurker, yo miro el chat a ver qué cuáles son los usuarios que están en el chat. A veces son auto-hosting, pero como vino el raid de nuevo. So, yeah. So, Jump Club, no es final, no, yo no es final. Fue este evento regular. So. Con el número de jugadores que hay y el Jump Club entró ahora, yo asumo que después de esto nos vamos directo a una fila. Sparrow, ya. Sorry si les exploté los micrófonos, las bocinas. ¿Cómo que se llamaba ese tipo en Kaku? Siempre me encantaba cuando escuchaba a las tres. ¿Por qué? Me olvidé el nombre, se me escapa el nombre del tipo en CAC. Si alguien me puede acordar quién es ese, por favor, déjenmelo saber en el chat. Yo creo que era algo. Yo creo que era. ¿Pablo Moral? No, no, Pablo. Y ni me acuerdo. Dice que siempre me encantaba escucharlo en CAC, siempre así. ¡Azúcar, Pati! Bueno, mi gente, son 7. Yo siendo yo que después de esto nos vamos a una final, sí cualifico. Vamos bien, vamos bien. A mí, pero no me empuje, concéntrate en sobrevivir de los demás. GG. Yo lo odiaba porque a veces se tiraba unos comentarios. Sí, no. Yo creo que era Pablo Morales, creo que era el nombre, no me acuerdo. Sí, él se tiraba algunos comentarios, pero es siempre, era siempre bien nice escucharlo al principio porque él siempre iba a ser el ye. Ya por lo menos ya me decía en mi mente, ya son las 3 de la tarde. Amos Morales, gracias. Gracias, Gio. Amos Morales. Si no me equivoco, era el de 3 a 7. Bueno, vamos. El last one standing. Vamos para el grid. Vamos para el grid. Y no es el de Alien Nation. Oh. Mira, ya te estás empezando. Yo te voy a mandar para el carajo. ¿Y tú no haces eso desde ahora? Mire, coño. Mira, freaking try hard. Bueno, vamos a concentrarnos aquí. Ay, espérate. Tengo mucho espacio para mí. Sí, tengo mucho espacio para mí. Ahora sí yo lo hago. ¿Sabes por qué? Porque tengo mucho espacio aquí para mí. Tranquilo. Dejo que aquellos se sigan matando en la raya. Mira, hay uno ahí que está ahí, se está brincando. Pero no va a tener chance. Y yo sé que no voy a tener chance ahora después de este. Vamos a ver, tengo que leer el campo. Muy bien. Mira, diablo, espérate. Uy, tanto Dios. Ok. Ya son las dos plataformas, papi. Oh. Este yo creo que está al lado mío. Yo creo que va a ser el ganador. Yo creo que. Ay, Dios mío, papi. Alright.
Chico, papi, pero vas a romper el piso y lo que vas a hacer es que vas a descojonar el corillo. Yo creo, porque quedo soy yo, véate. A veces el brinco no te responde. Pero aquel tenía mucho más campo, o sea, no me iba a quejar de perder porque yo sé que él tenía más campo. Pero estuvimos ahí, ahí cerquita. No, un segundo, guys, que se me prendió el bombillo aquí del teléfono. Estuvimos ahí, casi ganado. Como dices, como decía Tío Nobel, casi ganado. No me puedo quejar, ¿por qué? Porque ya yo gané una corona en este stream y Alex fue testigo. Y por favor, busquen el video de después y hagan un clip y a ver si no reviento las bocinas de sus headphones o su computadora, su teléfono. Sí, está cool ahí quedársela. O sea, así. ¡En vivo! Pues si Amon Morales en vivo, ¿quién era? Exacto, Amon Morales, ok. Pero como Amon decía o dice, en vivo. Pero había uno que era el Ye, ¿qué? Pero si es Amon Morales. Pues yo creo que Amon Morales era más tranquilo. Ay, yo no me agarro. Yo creo que era Pedro Villegas. Yo creo que yo creo que es Pedro Villegas. Pedro Villegas yo creo que era el que decía el Ye, ¿qué? Vamos a eso, okay. Pues Amon Morales, pues yo creo que ese puede ser en vivo. Amon Morales en vivo y Pedro Villegas, yo creo que era el Ye. Porque si no me equivoco, Amon Morales era el de mediodía. Entonces Amon Morales, y después creo que venía Pedro Villegas. Bueno, eso son los de los DJs. De los GG de toda la vida de Kaku, yo no sé si todavía existe. Todavía son los mismos que trabajan en Kaku, porque Kaku ha sido tan eterno con esos mismos DJs. Obviamente no he escuchado más radio desde el 2000, radio en Puerto Rico desde que me fui. Para acá el 2017 en Nueva York. So. Vamos casi pericada. Ok, vamos a ver. Ay, Dios mío, pero ¿por qué los memes? ¿Por qué los memes, bebé, tienen que estar tranquilo? Sin prisa. Ok, ya estamos bien. Pasamos esta parte. Estamos haciendo buen tiempo. Voy a esperar a subir. Ahí está. By the way, Gio, yo imagino que viste esto, pero mira, ahí estoy. Mira, voy a pegarlo a la cámara. A ver si se ve porque la luz está dando mucho reflejo. Ay, me vacune. ¿Cómo me estoy sintiendo? Todavía no estoy arrebatado. Me duele un poco el brazo, pero yo me tomé la Tylenol para poderle contrarrestar un poco el dolor de fiebre o dolor de cuerpo. Estoy un poco dizzy headed, pero ya yo comiso. Vamos a ver. ¿Y en qué pensamiento mega positivo el punto que hastiaba porque quiere ser positivo y amo en sudar? Pero bro, tampoco se vale restarle a que hay situaciones que empujonan a punto. Es verdad. Y eso era lo de amo. Echa, GG, vamos a mear el 5G esta noche. Bueno, meo primero amarillo porque como yo tomo mi suplemento que he estado haciendo mayormente desde que estoy bajando de peso, que eso siempre por la mañana, eso siempre es mi indicador. Cuando yo me levanto y si durante el día yo voy al baño y mi orín no sale de un color específico, es mi indicador que dije que mi cuerpo me está diciendo, puto cabrón, que te olvidó tomarte la pastilla esta mañana. Shit, ok, me la tomo por la tarde. Mira, yo no tengo prisa con esta round. Son 30. Cometes dos errores y te joden. No.
Bajas. Pasamos con calma, ya está. Este modo es no ajorarse. Saludos a todos, Ocean. Buenas tardes, gracias por estar por aquí pasándola bien con nosotros acá con Silver Plays. Jipper Boque, el personaje de Fall Guys, se ve un poco dizzy. Lo más probable es el efecto de la vacuna. Lo mismo, ¿será que se habrán vacunado desde agosto cuando el juego salió? So. Alright. ¿Tu cuerpo te dice puto cabrón? No, me dice puto cabrón. No, me dice puto cabrón. Pero me dice que se me olvidó tomarme las pastillas cuando no te salen de este. Sí, no te dejes. Me tengo una pescosa. Capa. Buena gente, buena. Gracias por el entretenimiento mientras estoy jugando. Lo necesito, mano, porque yo sé que más adelante, yo sé que offstream voy a jugar el Hades lo más que pueda. Que tú sabes, mi crack offstream. Un día de esto jugaremos Hades offstream. Obviamente voy a jugar cuando estoy en el endgame, pero y va a ser, o sea, jugando estos retos de tratar de subir el hit level, cosa de endgame. Un día lo sabrá. Si el cuerpo te grita así, aprieta la tetilla. Si empiezas a la guía, recuerda que eso es que se ajusta el microchip de Bill Gates. Ay, Dios mío. Mira, yo no quiero entrar al tema. Oye, una cosa. Todo el mundo puede... Porque voy a hablar, voy a tratar de hacer esto mientras me concentro en pasar este modo, que es un poquito jodón. Si te caes, se elimina. Espera, que suba. Yo no miro mucho, hay gente que yo sé que el internet y el mundo y todo el mundo quiere buscarle la quinta pata al gato, and looking too much into it, y qué sé yo. Todo el mundo sabe que Bill Gates es una persona extremadamente inteligente. Si no lo hubiera sido, Microsoft no hubiera existido, no hubiera existido el sistema operativo, por lo menos en el extento de él. Pero él solamente, o sea, es una, siendo una persona inteligente, capaz de poder haber hecho un programa de sistema operativo. Y ponerse a hablar de estas cosas, y decir estas cosas de que sí. Y que mucha gente dice que hay una entrevista en el futuro, él predijo que esto iba a pasar, que eso es una conspiración. Mira, él ya era una persona extremadamente inteligente para empezar. So, ¿qué me da a mí pensar? Que él sabía sobre esto, ya me eliminé. ¿Qué iba a pensar él? Que, o sea, que esto es una conspiración y él sabía que este coronavirus iba a ocurrir y qué sé yo. Él ya es una persona extremadamente inteligente. Él sabe que estas cosas pueden ocurrir. Él ya piensa más allá de mucha gente, como también lo hace Dr. Fauci y otros. Estas personas inteligentes. O sea, no quiero entrar mucho más en detalle a eso, pero no es. La inteligencia de él no llega al extento solamente de trabajar en una computadora. Es una persona que tiene muchos datos en la mente y simplemente usó su lógica, porque la lógica de él es muchísimo más avanzada que la del ser humano común por su nivel de inteligencia, y llega a esas conclusiones. Esto es lo único que puedo pensar. Vamos a leer el chat aquí. No te pegues mucho a los magnetos, que se borren en el cartillo y después no puedes coger los descuentos. Alright. Empieza lo voy a tomar en consideración por si me quiero ir fuera del grid. Bueno, también. Sí, es verdad. Don't get rogue. Sí. Bueno, gente, vamos a seguir jugando. Vamos a escribirle a mi señora aquí un momentito. ¡Ah, Gio! ¡Gio! ¡Gio! ¡Mira! ¡Gio! Nadie me ha dicho de la camiseta, coño. Son malos amigos. Estoy jodiendo con ustedes. Nadie me ha dicho de mi camiseta. La puse con mucho amor y cariño y nadie me ha dicho nada. Nada. Estoy troleando, gente.
Okay, ya dice, eso lo vamos a corregir cuando publiquemos el siguiente virus, el vaca. Mira, no jodan con eso. Y papi, ya sabía que te veías más guapo hoy. Ah, no, chacho. Eso que Gitana decía es muy bien. Eso sí. No. No voy a decir más nada al respecto. Anyway. Estas son de naturales. No, 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 yo la estaba estrenando hoy. Ya llegaba hace tiempo, yo había recogido el martes pasado. Ya usé cuando fuera a streamear de nuevo. En tu caso son pectorales. No, no los puedo saltar, no, no, no puedo hacerlo, no los puedo hacer como Batista, otros luchadores. Como la Roca. Bueno, vamos por encima. Mira, gente, por si acaso, pregunta, mira, ¿por qué no estás jugando el Blaster Master Zero, que era lo único que tenías pendiente en el stream, porque lo había hecho en otras transmisiones? No es que esté decepcionado con Blaster Master Zero, pero 3, para ser específico, el 3. Es que encontré que el juego tiene un cierto grado de dificultad. Además de que como no le estoy dedicando mucho tiempo al juego, no me fui, pero bien, bien pentuaco ahí. No, no, el grado de dificultad como que es muchísimo más avanzado que otro Blaster Master. Y no es que no quiera seguir jugándolo, porque de verdad me intriga seguir jugándolo. Lo que pasa es que no sé, no me siento que es un tipo de juego para stream para mí. Si entiendes lo que te quiero decir. Obviamente no voy a seguir jugándolo, pero o sea, lo que he jugado hasta ahora de progreso que yo he tenido en ese juego ha sido exclusivamente para stream. Pero eventualmente lo voy a jugar, lo que pasa es que no quería jugar el Blaster Master 0 con. Después de haber hecho lo que estaba haciendo hoy. Pude haber hecho el Project Zoe, pero no, no lo. No, no tenía todo preparado y como no sé cómo iba a reaccionar a la vacuna. Lo estoy dejando. Estaba dejando pendiente. Anyway, vamos a leer el chat. Ya veamos, ya estamos trabajando una línea de pantalones de streamer boricua. ¿En serio? El streamer boricua, que sean pantalones cortos, que lo puedas traer, que tenga el streamer boricua aquí abajo de la rodilla. vamos a ver. Aprobados por Conan. Ay, Dios. GG, pasamos a este round. Yo estoy haciendo un experimento aquí virtual, ¿verdad? A ver cómo me siento en las primeras horas de streamear, pero. Mañana, si Dios quiere, hago PL Projects. Que by the way, para los que están en stream, PL Projects va a subir mañana. Si Dios quiere. A todos los que están en el chat. Pero, y si no siguen, si no me siguen en la página, en mi canal en Discord. Estaba diciendo, estaba explicando por qué, obviamente estaba explicando por qué me va a vacunar hoy toda la cuestión. Pero iba. Si subimos a eso de las maybe. Maybe no. Depende de la hora que mi señora me necesite. Porque los nenes los entrego. Y después que entregue a los nenes, si la señora necesita de mi parte, pues entonces. No podría subir hasta que, o sea, esté free, como quien dice. Chipe, si entre estas cosas, el objetivo principal es hacer que la gente pierda la coordinación necesaria para hacer en los videojuegos. Además, que decir que hemos estado auto pro el virus. Okay. ¿Auto qué? Auto probando el virus. Ok. A ver qué se va a decir. Anyway, en mi caso tuve que ponérmela porque no estoy en un sistema escolar, pero lamentablemente ya con la ordenanza del queridísimo, amado, 100% de aprobación, alcalde de este estado, de la ciudad de Nueva York, Blasio, pues ya efectivamente la ordenanza de estar vacunado para poder lugar a entrar a lugares no esenciales tomó vigor. Y eso aplicaba también al trabajo mío, que si, pues, si no estaba vacunado, pues no venga a trabajar. No te van a decir que te van a votar, simplemente, obviamente, dejan que ese curso tome su lugar, tome su curso. Pero en mi caso, en mi trabajo, ya todo el mundo está casi vacunado. Sorry por el ruido de los micrófonos. Creo que tengo una persona en mi trabajo que posiblemente está buscando hacer algo
nebuloso, pero allá cada persona que quiera hacer lo suyo. Yo hice mi parte, yo tengo, yo se lo mandé a mi jefe. Y decía, ok, acuérdate de traerla, ya. Yo voy a, como en Nueva York tenemos lo que le llaman el Exposure Pass. Tengo que verificar cuándo mi información entra a la base de datos del Departamento de Salud de Nueva York, para entonces tener el pase Exposure, para que entonces se me haga más fácil. Solamente tengo que enseñar el pase y that's it. ¿Qué? What the fuck? Y más nada. Ok. Disculpa, yo no entendí el chiste, pero para adelante. Ok, Slime Client, tengo que concentrarme porque esto es one and done. Sí. Okay. Ah, no, estoy intrigado, quiero escuchar el. Mi reacción al. Ahorita. Juan la vio, Gatonejo vio mi reacción cuando gané. Ahorita. Quiero escucharla, a ver qué tan. Qué tan sordo dejé el audio, el micrófono. Esto que es un micrófono bueno. Yo compré un micrófono. Y by the way, guys, obviamente porque no tuve tiempo en la semana, quería activar un chatbot para activar el chatbot de mi cuenta para poder tener algunas cositas. Si no me da tiempo hoy, quizás haga algo básico, especialmente para cuando haga Pele Projects. Porque como lo había dicho, creo que fue en el stream pasado, tengo intenciones de crear el chatbot para, o sea, las notificaciones y cosas así, pero hay gente que a veces me pregunta sobre qué es lo que necesitas, cómo lo compras, qué sé yo, los materiales. Y normalmente yo los compro por Amazon, pero al mismo tiempo, miércoles, avanzar, porque si no nos matamos, bueno, pues, está bastante abajo el slime. Estoy tocando la floja en eso. Yo creo que las bolas caen acuerdo a los bebés. Mira, mi hijo de la gran. Mira, ¿sabes qué? Go fuck yourself. Go. Yo me voy a ver. ¿Qué sé qué? Ya no puedo creer que esta gente hizo esta variante fucking troll. Mira esto. Ok, voy a poner uno en cámara. Uno que esté haciendo la. Ok, mira, uno que esté haciendo la pendeja esta. Mira esto, mira esto. You gotta be kidding me. Pero, loco, déjalo pasar. Se jodió. No, ya. Ya, cálmate. Estoy tratando de transferir mi mensaje. Porque no me encojones. No me encojones. A mí lo más que me. La gran pregunta es si esos dos personajes pasaron. Buscando el oso. ¿Dónde está el oso? Míralo ahí. Ok, so. Él pasó simplemente por cuestiones del lag del juego, ¿no? No se transfirió. Oye, hoy el stream ha estado inmaculado. Inmaculado. Cero drop frames. Me ha hecho un mal de ojo y Spectrum me viene y me jode la vida. Anyway, vamos a ver. ¿Cuál? Big shots. Cha. Solo sencillamente tratar de sobrevivir. No sé si es por tiempo o no. Tienen que ser 6 eliminados. Pues yo creo que después de cierto tiempo no te. Creo que deja pasar las personas que sobreviven. No te dejes ya. No se ha eliminado nadie todavía. Nadie se ha eliminado. Y posiblemente me elimine. Yo. Ay, coño, espérate. No. Vamos para el frente un poco. Y pegamos a la fila atrás. Es un peligro. ¿Y por qué demonios? Ve acá, pero esto. Obviamente la balanza es acuerdo al número de jugadores que hay en una dirección, en un lado. Esta debería ser que la balanza se mueva por sí sola. Izquierda, derecha, por sí sola, no por el total de jugadores que estén. Wow. Okay. Están eliminados dos. Se han eliminado dos. Cuatro. Dos más, por favor. Dos más y que no sea yo uno de ellos. Oh. Oh, shit. Pero ven acá.
ven acá, mi amigo, ¿por qué tienes que agarrarme cuando estamos tratando colectivamente de sobrevivir a esta madre? Me encanta la variante porque está la H en el mismo medio, porque la gente a veces se queda en el mismo medio para no... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, Dios mío, por poco me da Saturno! Chichi. Ah, gente, para los que no estuvieron al principio del stream, no es un super challenge, pero estaba comiéndome unos nuggetsitos antes de... mientras empecé a jugar el stream, de esta salsa. Ya no sé si algunos han ido Famous Dave. A ver, que esta es una de las salsas más fuertes que ellos tienen. Bastante picante. Picante en el sentido de... si consumes mucho en cantidad. O sea, si te das un bite al principio, no vas a sentir mucho el efecto. Pero no mientras más vas consumiendo la salsa es cuando más estás sintiendo el que está pateando. So, mi señora está por llegar pronto. Sí, pica. Pica, pica. De acuerdo a la página, depende de Famous Dave's, del restaurante, es la salsa más picante. Bueno, gente. Yo... ¡Uy! ¿Qué yo hice? Pues está mirando para abajo. Vamos a limpiar el piso aquí. A ver si logro que alguno de los que están allá arriba se caigan por sí solo. Voy a separar esta isla. Dejarla para mí. A ver, voy a quedar aquí un ratito brincando, chill. A menos que no haya alguien de allá arriba que se caiga en mi espacio. Yo sé que no es mucho espacio, solo por lo menos hago un poco para sobrevivir. Aunque veo que ese va a tener mejores chances. Okay, ya. No es la última plataforma, pero ya tenemos un MVP, ya tenemos más bichos abajo. Ay, Dios. Okay. No, no, creo que me eliminé. Ay, Dios mío, chico. Chicos, la jodiente que están cogiendo las millas y lo que están es descojonando el field. Se estaban concentrando. En que bueno, mira, este está. Yo me voy a quedar aquí. ¡Ah! Ese, fíjate, ese ganó. No voy a ni mirar la victoria. Ese era el último dos. Casi, casi ganador de nuevo esta tarde. Anyway, guys. Yo me voy despidiendo. Déjame moverme. Lamentablemente, hoy el stream va a ser un poquito corto. So, vamos a cambiar de escena. So, nada, mi gente. Gracias por venir. Si quieren, vean el VOD más adelante. Para que vean vean los shenanigans que ocurrieron durante este stream. Pero lamentablemente, voy a tener que cortar un poquito corto por él. So, pero nada, como había dicho, estén pendientes a mi canal de Discord. Lo más normalmente también lo voy a decir en el canal de nivel escondido. Aunque mayormente lo quiero decir allá, no quiero llenar cosas así de programación en un canal que no empata a mí, pero con los muchachos. Pero cualquier cosita, mañana subiremos y haremos Perle Projects, que va a ser Among Us. Repito, va a ser Among Us, va a ser. Voy a hacer un poco de research, a ver qué escalas. Quiero hacer todo de hacer las escalas de llaveros, pero eso es lo que tenemos pendiente mañana. So, GG para eso. So, nada, mi gente. Vamos a ver quién está en el chat para darle las gracias. Pues gracias a Alexiao, a Another TV Viewer, que yo imagino que son bot o auto host o whatever. No sé, si es parte de la comunidad, saludo. Apparently Higher, Demi Mad, obviamente a Gatonejo, a GPB,
a José99, Metaverse y a el puto amo de esta comunidad, aunque no es el puto amo de Alpique, pero puto amo de la comunidad de nosotros es Gio. So, The Sparrow Wolf, gracias por estar por aquí. Gracias a Noemi por hacer el raid ahorita, que me imagino que fue que ustedes se juntaron por acá. So, gracias a ella. Quiero darle las gracias a James PR, que se juntó, hizo un follow días atrás. Obviamente no había hecho stream en esos días. So, James PR, gracias por tu follow. So, no, mano, lindo día para ti también, lindo día para todos ustedes. Obviamente. Dejaré saber en Discord cómo me va cómo me voy sintiendo en esta cuestión con la vacuna, pero hasta ahora estamos bien, estamos tranquilos. Obviamente no gonna think too much about it. O sea, lo estoy haciendo por mi propio bien y simplemente yo siempre le he dicho, uno de los temores míos de no ponérmela, no por ser antivax, pero porque todavía no había mucha información afuera y el miedo de que pues tú fueras una de esas unlucky victims de pues si tuviste una condición que no sabías o un caso o coágulos de sangre o cosas así, o sea, siempre tuve un temor honesto respecto a eso, pero nada, tú sabes, uno no quiere pensar negativo, o sea, tú no quieres traer ese aspecto de famoso de secret, que mientras más piensas estas energías negativas, esa negatividad te llega a ti. Y esos eventos te pueden llegar a ti, o sea, tú no piensas en eso, pues estás quizás ayudando a que no ocurra con las energías del universo, como dicen. Yo no dwell too much in that, pero es uno de esos modos que yo tengo en mi vida. Cuando pasan las cosas, se cruza ese puente. No cruces el puente sin haber sido construido. Eso. Pero, tremendo, suena carillo, mantente hidratado y descansa, es tu primera dosis. Sí, es mi primera dosis. La próxima me toca en octubre 11, que hay un lunes. Va a ser interesante porque si puedo hacer el stream ese día, pues ya estaría haciéndome el proceso antes de hacer algún tipo de stream ese día. Ok, si hubiese ido a joder, se supone que ya hubiese dado algo. Tranqui. No, es que yo también me tomé unas Tylenol rápido que llegué aquí. O sea, me tomé las pastillas, los suplementos y me tomé la Tylenol rápido para esperar a que me empezara a doler algo. Yo estoy tranquilo eso. Que acá no quiero entrar mucho en lo personal. Mi señora es un poco escéptico en estas cuestiones y, o sea, que tú sabes, no, tampoco es que es súper negativo en el acento. No. Tenemos un poco de diferencia en los views, pero eventualmente la va a tener que poner porque si no, no va a poder entrar a muchos lugares. Tough choice. Y yo sé que Nueva York es el primer lugar que están haciéndolo así, además de que pues, en Puerto Rico lo están haciendo mucho, pero yo sé que muchas otras ciudades mayores en Estados Unidos van a implementar lo mismo que está haciendo hoy Nueva York. Y yo creo que en cierto modo Nueva York, fuera del aspecto de escuelas, como en algunos estados, creo que es el primero que, no te vacunas, papi, you're not having no fun. No fun for you. Go home. Pero nada, gente. Repito, Pele Projects, mañana, si Dios quiere. Estén pendientes a mi canal en Discord. Si han ido, busquen, hagan un follow allí a mi canal en Discord. Búsquenme por el usuario, obviamente lo van a encontrar. En Discord son parte de la comunidad de nivel escondido. Yo usualmente cuando posteo cosas así, yo siempre le doy un at a everyone para que toda la comunidad lo sepa. So, without further ado, gracias. Vamos a ver quién está. Vamos a mirar. Voy a mirar subir el stream manager acá. A ver quién está que podemos darle un raid. A ver, vamos a ver quién está. Porque tengo que mirar mi teléfono. Voy a ver que no, los que veo son usuarios en inglés, Stuttering Craig y cosas así. Si lo vamos a dar el rey, se lo vamos a dar a alguien de la comunidad latina. So, vamos a buscar. A ver quién tengo aquí en mi lista de gente. Anyway, vamos a buscar eso. Yeah.
yo tenía los headphones puestos, yo tenía los headphones puestos, yo pensé que mi señora había llegado y no lo estaba escuchando. Eso voy a ver, los headphones. Eso nada. Ifro, déjame ver. Ifro es de la comunidad, ¿verdad? Ifro 3616, parte del corillo de nosotros, Gio. Yo creo que lo he escuchado, yo creo que se ha metido de vez en cuando en el chat. O yo creo que es de otro país. Pues dale, pues vamos a darle rey a Ifro entonces. Me dijiste que se hizo. Vamos a darle rey. O sea, nada, mi gente. Hoy repito, gracias por estar por aquí. Vean el VOD. Quiero ver el VOD porque quiero ver cómo yo reaccioné ahí. Voy a poder hacer un clip a mi reacción. Yo creo que yo reventé el micrófono. Si no reventé el micrófono, reventé las bocinas de alguien. Y más porque mi señora no estaba. Y cuando mi señora no está es cuando los nenes corren el asilo y todo el mundo grita. Anyway, Boricua radicando en San Francisco. Está chévere San Francisco. That's cool. El tipo está todavía en horas de la mañana. Buen provecho para los que estén por allá. Ahí, pero también. Nada, mi gente. Without further ado, gracias por estar por aquí. Gracias por apoyarme por aquí. Antes de irme, como siempre, parte del equipo de Estrella F247. Ahí está mi username. Ahí está mi tiny URL. Si le cuentan en su corazón de querer cualquiera hacer donación, que son pesitos, lo que sea, go ahead. Si no, vayan a Estrella F247 en la página de Extra Life y hagan su donación a cualquiera de los miembros de nuestra comunidad. Todo sea por la cosa benéfica de la Fundación de Niños de San Jorge de Puerto Rico. Nada, mi gente, me cuidan mucho. Siempre PSNPR, signing out. Bye bye.